El síndrome de Asperger es un trastorno que se encuentra dentro del autismo, influyendo principalmente en la interacción social, la comunicación, las rutinas repetitivas, los intereses estrechos y preocupaciones, además de la inflexibilidad o firmeza. A mediados de 1940, Hans Asperger fue el primero en realizar un estudio sobre este síndrome. Ahora lleva su apellido. Y en ese entonces era considerado como una especie de psicosis. Hans realizó estudios con niños y llegó a la conclusión de que estos presentaban un comportamiento diferente, más que nada en las relaciones interpersonales y en el uso de un lenguaje poco convencional e inusual para su edad. En ocasiones se torna difícil poder detectarlo, ya que no existe un parámetro establecido que denote a ciencia cierta que alguien padece esto, porque se puede esconder detrás de una buena comunicación, un coeficiente intelectual promedio o mayor al promedio y una personalidad solitaria. Quienes viven bajo esta condición desarrollan ciertas cualidades específicas que sobresalen, como la capacidad de almacenar información precisa, acontecimientos, fechas, imágenes, etc. Y también se cree que algunos se destacan con mayor énfasis en algunos tipos de ciencias. Pese a que este síndrome es el más común entre los tipos de autismo, suele confundirse con el autismo típico. Sin embargo, continúa perteneciendo a este espectro autista. La mayor diferencia entre ambos es que una persona con Asperger puede convertirse en un adulto independiente y llevar una vida normal, ya que puede conseguir un trabajo o desempeñar una profesión dentro de un área que esté ligada estrechamente con algo que fuere de su interés. El autista puede ser identificado dentro de los 3 primeros años, porque sus variaciones son muy notorias, mientras que una persona con Asperger no presenta un retraso cognitivo evidente. En cuanto al síndrome de Asperger, suele darse en uno de cada 300 individuos, siendo 2 o 3 veces mayor o más común al autismo infantil. Esto es más frecuente, 4 veces más en el sexo masculino. Se estima que una de las causas es la náusea, es decir, la falta de oxígeno, que da lugar a un progreso neurológico anormal, afectando parte de las estructuras cerebrales, como la corteza, la amígdala y el hipocampo, que son áreas primordiales para el aprendizaje y las emociones. A medida que ellos van creciendo, los problemas se van a resolver con mayor facilidad, pero esto no quiere decir que van a dejar de existir. Muchos de ellos se sienten frustrados por no adquirir la cantidad de amigos que desearían. Sin embargo, existen excepciones en donde logran establecer vínculos y amistades que se pueden conservar. Las habilidades de enseñanza deben ser adquiridas o dadas con paciencia y esfuerzo. Así, de este modo, estas personas pueden sentir que pertenecen o son parte de este mundo.